It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. ¿Cómo se fue con nosotros aquí? Me fue con otra vez muy más. Sigo algo enfermo, señores, así que si me oyen hablar raro, pues ni modo. Estoy un poquito enfermo. Pero bueno, señores, Franco responde, número 7. Genial, genial. Son es como el top de Dross, ¿verdad? Las 7 preguntas más perturbadoras de Falcon. Y así, señores, bueno, antes de darle un anuncio, llegamos a los 35 likes. Excelente, excelente. Me gusta. Y bueno, ustedes dirán, mira, Franco, ¿cuál es la siguiente meta? ¿40 likes? ¿45 likes? No. La siguiente meta son 50 likes, señores. Así es, sí, Megafalco no se volvió loco, lo repito. ¿Por qué Megafalco? Bueno, pues llegamos a 35 likes. Yo creo que 15 likes más no hay ningún problema, ¿verdad? Pero bueno, un anuncio así antes. Señores, déjenme les digo que... sí, ¿cómo quieren que se hagan esas preguntas, señores? Me dejan muchas preguntas, en este capítulo vamos a ver muchas preguntas, y si me dejan muchas preguntas más, pues este es lo que les digo. Ustedes díganme si quieren que responda todas las preguntas, pero de una forma rápida y tal vez no tan bien explicada, o quieren que tome algunas, las más interesantes, y las explique pues normal y detalladamente, claro. Y también les pido por favor que, bueno, digan, escriban eso antes de la pregunta, de que sí, no, que la quiero detallada o no todas, pero malas, no sé. Y no quiero hacer un video de 40 minutos explicando cada una de ellas, es mucho, no. Y también otra cosa, por favor, pásate por los comentarios y ve cuáles preguntas te interesan a ti que yo responda. Y dale una manita arriba para ver cuáles son las que más a ustedes les gusta, les interesa que conteste, ¿verdad? Sí, así me ayudarías mucho a saber cuáles son las que les gustaría que conteste yo. Pero bueno, ya vamos a empezar, señores, que con las preguntas. Voy a responder todas, voy a ver si puedo intentar explicarlas. Pero bueno, ya las acomodé, vamos a ir por orden alfabético. Bueno, para empezar, Angélica es... bueno, empieza con A, obviamente, ¿verdad? En fin, dice, ¿con qué youtuber te gustaría grabar? La verdad lo estuve pensando y me gustaría grabar... bueno, lo estuve pensando, como ya dije, y hay muchos youtubers con los que me gustaría grabar, pero hay uno sobre todo, un solo persona, y estuvo en mi top 5 de los mejores youtubers, bueno, hace como 2, 3 Falcon Respondes. Sí, es contigo, Poker9888TV, creo. Sí, me encantaría grabar con Poker, es mi zombie favorito, me gustaría grabar con él, Black Ops 2, un Black Ops 1, lo que sea, pero me gustaría grabar con él, platicar con él, que me explique estrategias. Yo ya me sé las estrategias, ya me las sé, no importa, pero yo quiero que él me las explique, me gustaría grabar con Poker, ¿verdad? Es de mis mayores deseos. Pero bueno, un saludo para Poker, si nos está viendo, no lo creo, pero bueno. Siguiente pregunta. Dice Bar, ¿te cae mal algún sub tuyo? Y nombra quién es, y te gusta la polémica de youtubers. No me cae mal ningún sub, ni nada, ningún seguidor. Y me gusta la polémica de los youtubers, sí, me encanta la polémica de los youtubers, la verdad, me gusta. Estar tal vez involucrado en una, tal vez no tanto, pero me gusta, sí, estar en la polémica así grande de los youtubers. No sé, me atrae mucho. Bueno, Brian dejó unas preguntas así. Dice, bueno, Brian, ¿en un año crees que Fideflaco tendrá más subs que tú? No sé, yo creo que depende del contenido que subamos los dos y así. No sé, la verdad no sabría decirte. ¿Te gusta mi boli? Ok, no. Okay. ¿Quién ganará la Champions? La Champions, déjame te digo. No sé bien qué onda con los equipos, y le preguntó a un amigo, y déjeme aquí está la conversación, es que un amigo mío, bueno, Kirutren, es el que está más enfocado en esto del fútbol y eso, le pregunté cuáles son los equipos que están inscritos en cada una de estas, porque yo no soy tan atento, y me dijo, a ver, aquí está, a ver, ¿dónde está? Se me perdió. Ok, la Champions va a ser el Real Madrid, me dijo los equipos, y yo le voy al Real Madrid, la verdad es un equipo que me gusta mucho. Y lo que es la Libertadores, pues el Boca Junior me dijo los equipos, y el Boca Junior es como que el equipo que más conozco, la verdad. Y pues sí, eso.
Esta pregunta se me hizo graciosa. ¿Falcon y Diego o Falcon y David? Se me hizo muy graciosa esta pregunta. Se me hizo como esas típicas campañas y un hashtag y con camisetas. Dice hashtag Team Falcon Diego y con un corazón conmigo y con Diego o hashtag Team Falcon David y un corazón y adentro una foto mía de David. Se me hizo muy, muy, muy gracioso. Es como que escoge tu bando, ¿verdad? Pero bueno, no, yo me iría más por el Team Falcon y Scarlett. Scarlett, call me. Tu novia se llama Manuela y ¿qué hacen cuando están solos? Bueno, mi novia se llama Manuela Mijares y hacemos manualidades. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu peli Rápidos y Furiosos favorita? Me encanta la de Reto Tokio, Tokyo Drift. Me gusta, me encanta esta película, no sé, es una historia no tan aparte, pero es aparte de los protagonistas, es como una historia aparte. Al final todo se enlaza, pero pues igual, esa es mi favorita, la verdad. Y en segundo lugar estaría lo que es la 6. Me encanta esa película, tiene de todo, tiene diferentes historias en una sola película. Me gusta mucho también esa película. Pero me iría más por la de Tokyo Drift. Daniel dice, un saludo, bueno, un saludo para Embex. ¿Qué opinas sobre el mapa de zombies de Black Ops 3, Descent, Manhattan Down? Sí, yo había escuchado de este rumor, es un rumor aún, según yo. Y bueno, hoy fue la revelación del tráiler y pues según las imágenes es como que alcantarilla, sí, eso, lo cual parece ser que sí es verdadero. Y pues nada, me agrada la idea, aunque sí, como que bueno, se ve hasta ahorita lo poquito que hemos visto. Una esencia de Transit, va a tener como una esencia de Transit por los túneles y eso, aunque ya sea en el Transit nomás hay un túnel. Pero bueno, me figura a ese tema en sí. Pero bueno, dice Diego López, ¿faltó mi pregunta? No. Ah, aquí está. Ahora dejaré mi pregunta y mi like. ¿Qué opina tu familia que subes videos a YouTube y haces live stream? Ok, mi familia, pues nada, la verdad lo toman como un pasatiempo. Un pasatiempo. Yo ya les expliqué hace como unos 6 meses. ¿Qué onda? Dije, no, pues yo hago estos videos, varias personas me siguen así, y ya, o sea, es un pasatiempo normal, no les pareció, o sea, no se enojaron ni nada, pues, nada, normal, algo normal. Lo cual, pues está bien, ya les he explicado que pues ocupo el tiempo y así, pongo un letrero afuera de mi puerta que dice grabando, tocar, igual pasan, ¿verdad? Pero es como que ahora tocan, ¿verdad? Y haces live y bueno, pues nada, pues, es lo mismo, o sea, digamos que me apoyan, ¿verdad? De cierta forma, y así. No les disgusta ni nada de eso, como ya dije. Dice Eduardo Crack, ¿cuándo fue la última vez que viste Porky? Oh, sí, estas preguntas, señores, Eduardo, te pasas. Tengo familiares de muy corta edad que ven, la verdad, mis videos. Un saludo para ellos y la verdad no quiero mostrar este tipo de preguntas en un video. Pero bueno, resumiendo, ustedes ya saben de qué estoy hablando. La última vez que vi Porky, no sé, hace un mes, yo creo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el favoritos, 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 de acuerdo? Oh, no sé, hace una semana yo creo. No soy tan pajero como ustedes. ¿Por qué no me estás mandando saludos? Solo para ti. ¿Es verdad que te gusta mi Chili Willy? Oye, ¿has visto reacciones? ¿Ah? ¿Has visto reacciones con tu máscara pro? Sí, me gustaría hacer video reacciones, señores. Si les quieren que yo haga una video reacción de algún video asqueroso, gracioso, lo que sea, mándenmelo por Twitter, por Facebook, me falcon, hace una video reacción de esto, te va a encantar, no sé qué, y ya yo veré si pues, lo hago o no, ¿verdad? Dice, Electromúsica, no solo para ti, ¿darás tu Skype cuando seas un canal verificado? Sí, yo creo que sí, pues sí. Skype creo que tiene límite como de 500 personas, así que algún día se me van a acabar ese espacio. O a lo mejor ya cuando sea alguien tal vez grande, en caso de que lo vaya a hacer, yo creo que hasta voy a tener que eliminar personas porque no quiero personas que me van a estar llamando cada rato. Se me va a petar el Skype, perdón. Y no, la verdad no quiero eso. Pero bueno, es Jair, un saludo para ti. Me la pelan las mamón. Acá una pregunta. ¿Qué se siente ser tan putazo? No tanto así, ser putasísimo. Y puta, no me mencionaste. Ok, un saludo para Jair, siempre tan expresivo. Siguiente pregunta de Mario García Basurto. Tengo tres preguntas. Ok, ¿cuántos hermanos tienes? Dos. ¿De dónde eres? Soy de Monterrey. Especifica Monterrey, Nuevo León. ¿En qué ibas? ¿CCH, Poli, Boca o Conalep? Ninguno de esos. ¿Qué rollo? Dice Nico NKKO. ¿Qué piensas de Sasha Grey? Pues nada, yo creo que todos aquí admiramos su trabajo. Pues nada. Dice Rocket. Actriz de por nosotros favorita, porque no tengo, la verdad no tengo. No soy tan fan tampoco, como ya dije. ¿Cómo encontraste a esa actriz? No tengo, ya dije. ¿Cuándo me invitas a jugar contigo Skyward sin sordearte? No sé, los fines de semana. O sea, tú, Roque, tú me entiendes de que pues entre semana tampoco es que tengamos mucho tiempo.
Y así, pero en fin de semana es cuando hago live streams o algo así. Si el diablo castiga a las personas malas, a las malas personas, eso lo hace una buena gente, no, porque de todas formas los está castigando. Y el diablo es una entidad pues maligna, sigue siendo mala. ¿Por qué cotizas en las parties? Jejeje. Y no sabes nada de los sexos customizables de Lados Warfare. En las parties, señor, ya les he dicho que no tengo diadema, headset para hablar. Es por eso que no me meto. Mejor llámenme por Skype. En Skype es mucho más fácil. ¿No sabes nada de los sexos? No sé nada de esos sexos. No sé qué pensaban salir o algo. Dice Troll World, ¿Chihuahua es tu novia? No. Es mi hija adoptiva. No es cierto. Chiste local. No es mi novia. Dice, ¿por qué dejaste de grabar Sam? Bueno, San Andrés Multiplayer. Bueno, prácticamente hay por dos razones. Una, porque formateé la computadora, porque tenía exceso de juegos. No les digo en serio, se trababa la computadora, tenía muchos juegos de Steam. Si son suscriptores del año pasado, yo creo, seguidores, sabrán que hacía live streams y juegos de Steam y entre otras cosas, muchos juegos. Y bueno, ya este año la formateé y ya no le quise meter tantas cosas porque esta computadora, digamos, que no lo soporta. Y aparte que ya tengo lo que es el GTA V, ya pues mucha gente ya prefiere lo que es el GTA V a esto. Pero sí, algún día yo creo que regresaría al GTA San Andrés. Salma, ¿con qué youtuber grabaría? Eso ya lo respondí, ya le di la vuelta. Ok, señores, a ver, ¿cuánto duró esto? 11 minutos, bueno, yo creo que fue es algo pues aceptable, ¿verdad? Bueno, señor, yo creo que sí respondí todas las preguntas prácticamente. Pues nada, señores, quería hacer esto en menos de 10 minutos, pero yo creo que ya 12 minutos llevamos. Ok, señores, ya esto es todo. Gracias por ver. Si me faltó alguna pregunta, creo que sí descarté como dos preguntas de gente. Perdón, si la pueden volver a poner, se los agradecería mucho, pero es que tampoco quiero que se tarde mucho, que tardarme mucho en estos videos. Pero bueno, señores, eso es todo, gracias por ver, ya saben, coméntenme si quieren videos con preguntas detalladas, poquitas, unas 10 preguntas, o todas las preguntas, pero así, en corto, respóndelas así. Pero bueno, señores, esto es todo, gracias por ver, y también recuerda pasarte comentarios y ver cuáles preguntas están muy, muy, muy buenas, y pues dale like si te interesa que yo conteste esa. Esto es todo, gracias por ver, y pues nada, nos vemos mañana con dos tíos en apuros, bye.